Pues ¿y a nivel personal también hay alguna aspiración política? Lo comenté la otra vez, digo, yo creo que no es momento todavía. Obviamente quiero participar, voy a seguir participando en política, pero pertenezco a un grupo político y ese grupo político tendrá que definir a quién va a apoyar a las diferentes posiciones que se van a competir. Se hablaba también de que podría ir en plurinominal. Pues son especulaciones realmente. Yo creo que lo que hay que hacer ahorita es trabajar fuerte en las precampañas, ayudar a Ernesto Cordero a que en Veracruz nos vaya muy bien. La muestra de que le va a ir muy bien está en lo que pasó el fin de semana pasado en el norte. Realmente fue una respuesta extraordinaria de los panistas y bueno, pues puso muchos a pensar si realmente las cosas estaban como decían que estaban. Se había señalado que hubo incluso acarreados en esos eventos y que Josefina tiene pues más del 90% de aceptación, al menos aquí en el estado, señala, bueno, el grupo del PIB. Pues pueden decir lo que quieran, ¿no? Al final de cuentas, pues la elección interna, que será hasta el mes de febrero, es lo que va a decir si realmente tiene el 90% o no. ¿Puede ser Cordero, si se sumarán al proyecto del que se pretende? Pues yo creo que ese debe ser un acuerdo de todos los panistas, no nada más de nosotros, que realmente quien gane la nominación, pues todos los demás lo apoyen, ¿no? Creo que eso es la idea de la democracia interna, no es un tema de pleito, no es un tema de ruptura, sino que realmente se compita, que quede el mejor como candidato y que todos los demás se sumen a la campaña, ¿no? Entonces no hay divisionismo, lo descarta, porque se habla mucho de que si a quien apoyan las tendencias, si unos están aquí con Josefina, otros con Krill, entonces... Pues, al final de cuentas se apoyará. Pues lo que pasa es que no se puede llamar divisionismo lo que es una democracia. En una democracia pues cada quien apoya a quien más te convence, ¿no? Y en este caso pues no es algo nuevo en el PAN. Cada 6 años, cada 3 años es lo mismo, cada quien apoya a sus candidatos, hay efervescencia política, hay dimes y diretes, es lo mismo cada proceso federal y estatal. Y bueno, yo creo que es lo bueno del PAN. En el PAN no hay dedazos en este sentido. O sea, va a haber realmente una democracia interna para escoger al presidente de la República y creo que es muy positivo, ¿no?